Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras diputadas, nada puede resarcir el dolor de una víctima, de una madre que pierda un hijo, de una mujer que tendrá que hacerse cargo ella sola de su familia, porque su esposo murió, de una persona que perdió todo por lo que había trabajado toda su vida. Hace 12 años, gobiernos, de manera irresponsable, sumieron a nuestro país en un conflicto innecesario que ha traído dolor y sufrimiento para miles de personas. Esta mal llamada guerra ha dejado miles de víctimas. A mí me parece que el expresidente de la República, Felipe Calderón, debe pedir perdón por emplazar a una guerra que hoy sigue cobrando vidas. De acuerdo con fuentes oficiales, hay evidencia documental de que al menos 250.547 personas han muerto en este país entre diciembre del 2006 y abril del 2018. Es por ello que hoy el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas. Recordemos que la Ley General de Víctimas establece que la reparación será integral e incluye 5 medidas, y así se refiere en el propio dictamen. La restitución, que implica devolver a la víctima hasta donde sea posible a su situación anterior a la comisión del delito. Segundo, compensación. Se otorgará apoyo cuantificable económicamente de forma proporcional y apropiada del daño causado, conscientes de que el dinero siempre será insuficiente para reparar el dolor de la pérdida, y más cuando es parte de los saldos de una guerra que no debió haberse emplazado. Rehabilitación es atención médica, psicológica, asesoría para que la víctima pueda hacer frente a las violaciones a sus derechos humanos y restituir en la medida de lo posible su salud emocional. Satisfacción, que es la verificación de los hechos, la búsqueda de las personas desaparecidas. Disculpas públicas, en pocas palabras, el derecho a la verdad. Y el quinto es la garantía de no repetición. En Morena estamos conscientes de que el Estado de Derecho debe ser capaz de resarcir los daños y de hacerlo de manera pronta, como lo establece la Constitución. Si no, no podremos lograr la pacificación de este país. Contundente los derechos de las víctimas y la necesidad de fortalecerlos. Esta propuesta se centra en el derecho a la reparación del daño. Otorga la garantía a las víctimas de que, una vez que su calidad de víctima es reconocida, puedan acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con el artículo 110 de la Ley General de Víctimas, en un plazo no mayor a 6 meses. De esta manera se les permitirá superar con prontitud el hecho victimizante, lo cual constituye un paso fundamental en favor de los derechos humanos de las víctimas. Nuestro grupo parlamentario está en la búsqueda de construir la paz y sanar heridas. Reparar los daños a las víctimas de manera pronta es un primer paso hacia la reconciliación nacional, lo cual sustenta la transformación que queremos y haremos posible todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada.